La señora Monson terminó de retorcer una rosa de lino en su pelo de color caoba y retrocedió unos pasos desde el espejo para apreciar el efecto. Después se recorrió las caderas con las manos. El único problema era que el vestido le quedaba un poco demasiado apretado. Unos arreglos no volverán a salvarlo, pensó furiosa. Tras una última mirada de desdén a su reflejo, se volvió y entró en el cuarto de estar. Por las ventanas abiertas entraban gritos muy fuertes, sobrenaturales. Vivía en el tercer piso y al otro lado de la calle estaba el patio de recreo de una escuela. A última hora de la tarde, el ruido era casi insoportable. Dios, si lo hubiera sabido antes de firmar el contrato de alquiler. Cerró las dos ventanas con un pequeño gruñido y, si fuera por ella, podían haberse quedado cerradas durante los 2 años siguientes. Pero estaba tan emocionada que no podía disgustarse de verdad. Vinnie Rondo venía a verla. Figúrate, Vinnie Rondo, y esa misma tarde. Al pensarlo, sentí un aleteo en el estómago. Habían pasado casi 5 años y Vinnie había estado todo ese tiempo en Europa. Cada vez que la señora Monson se encontraba en un grupo que hablaba de la guerra, su anuncio era invariable. Bueno, como saben, en este mismo minuto tengo en París a una amiga muy querida, Vinnie Rondo. Estaba allí mismo cuando entraron los alemanes. Tengo auténticas pesadillas cuando pienso en lo que debe de estar pasando. Lo decía como si fuera su propio destino el que se pesaba en la balanza. Si había alguien en el grupo que no conociese la historia, se apresuraba a explicar lo referente a su amiga. Verá, empezaba. Vinnie era la chica con más talento del mundo, interesada en el arte y todas esas cosas. Bueno, como tenía un montón de dinero, se fue a Europa a pasar un año como mínimo. Al final, cuando su padre murió, hizo las maletas y se fue para siempre. Caray, tuvo una aventura y se casó con algún conde o barón o algún título. Quizá haya oído hablar de ella. Vinnie Rondo. Chuli Knickerbocker la mencionaba continuamente. Y seguía perorando, como si fuera una lección de historia. Vinnie de vuelta en América, pensó con un regocijo incesante por la fantástica noticia. Amontonó sobre el sofá las almohadillas verdes y se sentó. Examinó la habitación con ojos penetrantes. Es curioso que no veamos realmente nuestro entorno hasta que esperamos una visita. Bueno, la señora Monson suspiró satisfecha. Aquella chica nueva, cosa rara, había restituido pautas de antes de la guerra. De pronto sonó el timbre. Sonó 2 veces antes de que ella pudiera moverse de tan emocionada que estaba. Por fin se serenó y fue a abrir. Al principio no la reconoció. La mujer que tenía delante no llevaba aquel peinado tan chico, recogido en un moño. Por el contrario, lo llevaba más bien lacio y parecía desgreñado. ¿Y un vestido estampado en enero? La señora Monson procuró que su tono no delatase su decepción cuando dijo: «Vinnie, querida, te habría reconocido en cualquier parte». La mujer seguía plantada en el umbral. Debajo del brazo llevaba una caja grande de color rosa y sus ojos grises miraban con curiosidad a la señora Monson. «Sí, ¿verdad?». Su voz era un extraño susurro. «Qué amable, muy amable. Yo también te habría reconocido, aunque has engordado bastante, ¿no?». Aceptó entonces la mano extendida de la señora Monson y entró. La anfitriona estaba azorada y no supo qué decir. Entraron del brazo en el cuarto de estar y se sentaron. «¿Te apetece un jerez?». Vinnie sacudió su cabecita morena. «No, gracias». «¿Un escocés, quizá?», preguntó la señora Monson desalentada. El reloj con forma de estatuilla encima de la falsa repisa de chimenea sonaba débilmente. Hasta entonces no había notado lo fuerte que podía sonar. «No», dijo Vinnie con firmeza. «Nada, gracias». La señora Monson, resignada, volvió a recostarse en el sofá. «Ahora, querida, cuéntamelo todo. ¿Cuándo has vuelto a los Estados?». Le gustaba cómo sonaba aquello, «los Estados». Vinnie colocó la caja grande y rosa entre sus piernas y enlazó las manos. «Llevo aquí casi un año». Hizo una pausa y luego se apresuró al ver la expresión sobresaltada de su anfitriona. «Pero no he estado en Nueva York. Desde luego me habría puesto en contacto contigo antes, pero estaba en California». «Oh, California, me encanta California», exclamó la señora Monson, aunque en realidad Chicago era lo más oeste en lo que había estado. Vinnie sonrió y la señora Monson advirtió lo irregulares que tenía los dientes y decidió que no les vendría nada mal un buen cepillado. «Así que cuando volví a Nueva York la semana pasada, pensé en ti al instante. Me ha costado horrores encontrarte porque no me acordaba del nombre de tu marido».
Albert, Albert, dijo la señora Monson sin que hiciera falta. Pero por fin me acordé y aquí estoy. Verás, Berta, la verdad es que empecé a pensar en ti cuando decidí deshacerme de mi abrigo de visón. La señora Monson vio un rubor súbito en la cara de Vinny. ¿Tu abrigo de visón? Sí, dijo Vinny levantando la caja rosa. Te acordarás de él, siempre te gustó mucho. Siempre decías que era el abrigo más bonito que habías visto en tu vida. Empezó a desatar la raída cinta de seda alrededor de la caja. Pues claro, sí, claro, dijo la señora Monson, dejando que el claro se fuera apagando poco a poco. Me dije, Vinny Rondo, ¿para qué demonios necesitas este abrigo? ¿Por qué no se lo queda Berta? Verás, Berta, me compré en París un abrigo maravilloso de Marta Sibylina y comprenderás que no necesito para nada dos abrigos de piel. Además, tengo mi chaqueta de zorro plateado. La señora Monson observó cómo Vinny separaba el papel de seda dentro de la caja. Vio el esmalte mellado de sus uñas. Vio que no llevaba joyas en los dedos y comprendió de golpe muchas cosas. Así que pensé en ti y si no lo quieres, lo guardaré solo porque no soporto la idea que lo tenga otra persona. Giró en el aire el abrigo de derecha a izquierda. Era precioso. La piel brillaba, suntuosa y muy tersa. La señora Monson extendió la mano y pasó los dedos por ella, erizando a contrapelo la pelusa diminuta. Dijo sin pensar. ¿Cuánto? Retiró la mano rápidamente como si hubiera tocado una llama y escuchó la voz de Vinny, suave y fatigada. Me costó casi 1000. ¿1000 es demasiado? La señora Monson oía el griterío ensordecedor del patio de la escuela y por una vez lo agradeció. Le ofrecía algo distinto en lo que concentrarse, algo que aliviaba la intensidad de sus sentimientos. Me temo que es demasiado, no puedo permitírmelo, dijo distraída mirando aún el abrigo, con miedo a levantar los ojos y ver la cara de la otra mujer. Vinny arrojó el abrigo sobre el sofá. Bueno, quiero que te lo quedes. No es tanto por el dinero, pero creo que debería de recuperar algo de mi inversión, ¿no? ¿Cuánto podrías pagar? La señora Monson cerró los ojos. Oh, Dios, aquello era horrible. Era un auténtico horror. 400, quizá, respondió con voz débil. Vinny volvió a levantar el abrigo y dijo con un tono animado. A ver cómo te sienta. Entraron en el dormitorio y la señora Monson se probó el abrigo delante del espejo de cuerpo entero del armario. Con unos pocos retoques y acortando las mangas, quizá recobrase su brillo original. ¿Ven? La verdad es que no le quedaba mal. Ay, creo que es precioso, Vinny. Ha sido un encanto el pensar en mí. Vinny se apoyó en la pared y en su cara pálida había dureza a la intensidad de la luz del sol de las ventanas del espacioso dormitorio. Puedes extender el cheque a mi nombre, dijo con desinterés. Sí, por supuesto, dijo la señora Monson volviendo a la tierra de repente. Imagina a Berta Monson con su visón propio. Volvieron al cuarto de estar y rellenó el cheque para Vinny. Esta lo dobló con cuidado y lo depositó en su bolsito de cuentas. La señora Monson se esforzó en darle conversación, pero cada nuevo intento se estrellaba contra una pared fría. Una de las veces dijo, ¿dónde está tu marido, Vinny? Tienes que traerle para que charle con Albert. Ah, él, había respondido Vinny. No le veo desde hace siglos. Que yo sepa, sigue en Lisboa. Y ahí quedó todo. Por fin, Vinny se marchó, después de haber prometido que telefonearía al día siguiente. Cuando se hubo ido, la señora Monson pensó, vaya, pobre Vinny, no es más que una refugiada. Luego cogió su abrigo nuevo y entró en el dormitorio. No podía decirle a Albert cómo lo había conseguido, estaba descartado. Uf, se pondría furioso al saber el precio. Decidió esconderlo en lo más recóndito de su ropero y un buen día lo sacaría y diría, Albert, mira qué maravilla de visón me he comprado en una subasta, por un precio irrisorio. Tanteando en la oscuridad del ropero, colgó el abrigo en una percha. Dio un pequeño tirón y escuchó horrorizada la rasgadura. A toda prisa encendió la luz y vio que la manga estaba desgarrada. Sujetó el roto y tiró con suavidad. Se desgarró un poco más y luego otro poco. Con una desolación rabiosa supo que el abrigo entero estaba podrido. Oh, Dios mío, dijo agarrando la rosa de lino que llevaba en el pelo. Oh, Dios mío. Me han timado, timado como una incauta y no puedo hacer nada, absolutamente nada. Porque de pronto la señora Monson comprendió que Vinny no la llamaría por teléfono al día siguiente, ni nunca más.